Minecraft. Minecraft. Uy, guau. Uy, guau. Moving at speed of sound, they try to quick as they turn around. Got ourselves in situation, stuck in a new location without any explanation. No time for relaxation. Hola, super amigos y super suscriptores del mundo. Bienvenidos a una nueva video reacción para el canal. En este caso vamos a video reaccionar a una super crítica constructiva que me ha dedicado el Pinchi Papu. No sé si lo conocéis. Vamos, ese tío es genial, tiene una edición de Dios y me ha dedicado una super crítica buenísima, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Últimamente me están dedicando un montón de vídeos la gente, ¿eh? Joder, cómo se nota, ¿eh? Vamos, esto ya a partir ya del 2050 ya soy famoso, ¿vale? Ya está, con barba y todo, y muerto. Bueno, no, muerto no creo. Claro, a ver, soy todavía joven, en el 2050 no seré tan mayor, o a lo mejor sí, pero no estaré muerto. Obviamente, madre mía, aquí viajero del tiempo, yo qué sé. Bueno, vamos ya con la videoreacción, que tengo muchísimas ganas. Bueno, ya estamos aquí en el vídeo, que bueno, el título es crítica a al el bueno, crítica al el Guayguay Areno. El título, a ver, tiene una falta ortográfica, que es al el. Tendría que ser al Guayguay Areno, pero bueno, da igual. Al menos ha puesto todo el nombre completo de mi canal. Y bueno, este es el vídeo que, por cierto, no sé por qué el Pinche Papu se parece al Demente, en serio. Es que se parece. Se parece al youtuber Demente, en serio. A lo mejor es que es un viajero del tiempo, ¿eh? Puede ser un viajero del tiempo, ¿eh? Que viene del futuro y es su hermano gemelo, o no sé. Bueno, vamos a verlo ya. Otra vez a lo que sería una nueva sección. Sí, una nueva sección, que ha abierto una nueva sección, que es de críticas a canales. Y la verdad, está teniendo bastante éxito con las críticas, ¿eh? Que se le dan muy bien. No, video más. Lo más importante es la nueva sección. Es, como dice el título, se llama Criticando a... Me ha encantado eso, lo de Criticando a... Está chulo, ¿eh? Está chulo lo de Criticando a... Me mola la forma en la que habla, ¿eh? Es que está chulo. Pero no son críticas como de... No, tú eres muy malo, no sirves para esto, retírate. Algunas personas... Me acuerdo de las críticas destructivas que me dedicaron dos usuarios. Me parece que era uno llamado Freddy Krueger te destruye, me parece. Y... No sé, y creo que... Otro también me había dedicado una crítica destructiva. No me acuerdo cuándo fue. Pero fue hace ya un par de años. Sí, algunas personas. Sí. El fondo negro, tío. Le da un toque. Bueno, hoy día vamos a criticar a... A mí. Zeus. Por si lo conozco. Pero es una persona maravillosa. Maravillosa en el tema de YouTube. Muchas gracias, compañero. Me ha hecho un cumplido, ¿eh? Me ha encantado el efecto ese también. Hoy día criticaremos a el Guayguayareno. Dirás... Oh, ¿por qué vas a criticar a... Hostia puta, pues, casi me salgo. La razón de que he visto varias veces su... buscando críticas de Guayguayareno. Ah, esto es lo que decía. Aquí, en la crítica, la que estoy aquí señalando aquí abajo, es la de Freddy Krueger, el que te rompe el ano, este. Este es el que me hizo una crítica destructiva. Los otros dos de arriba son críticas buenas, que me dedicaron así constructivas, para así mejorar en algo los vídeos. What the fuck, madre mía, Kerinol 12, chaval. ¡Qué de tiempo, la crítica! Ah, bueno, hace 10 meses. Bueno, hace 10 meses. Ya es del 2019. Esta es de hace un año. De Guayanero. Y la verdad he encontrado menudas mierdas. ¡Oh, joder! Nada, solamente hate. Bueno, alguna hate, no son unas estupideces, básicamente. Madre mía. Una estupidez, así que... Dije, no. Assassin's Road, ahí de fondo. Así que... Vamos a empezar... Con la crítica. El Guayguayareno es un canal actualmente de 1170. Tengo más todavía, pero va de 10 en 10. La cifra. Ahí estoy posando sexy, 170 suscriptores. Él ingresó en YouTube en el 17 de mayo del 2017. Madre mía,
el año en el que entré en YouTube, ¿eh? O sea, el 17 de mayo de 2017 y estamos actualmente en 2020. Madre mía la de años, 2017, 2018, 2019, 2020. Llevo 3 años en la plataforma. Contando este serían 4, pero no cuenta como 4 años porque todavía no estamos en 2021. Con lo cual llevo de momento solo 3 años. Bueno, no, 4, yo qué sé. Llevo 4, pero contando 2020 son 4 años. O sea, madre mía, qué de tiempo, chaval. 78.657 visitas. Joder. Cruzó el límite. El límite. Una máquina. Es un robot. Bueno, empecemos con el primer video que subió. Lo subió el 26 de mayo de 2017. Por lo cual... Me acuerdo de ese video. A ver, un momento. Vamos a retroceder un momento. ¿Dónde está? Ahí. La estrella de la muerte. La estrella de la muerte fastidiando. Madre mía, qué vídeo más cringe, por Dios. Qué vídeo más cringe, en serio. Yo antes subía los vídeos así, sin editar. Con una cámara. Que, a ver, la cámara con la que grababa tampoco estaba tan mal. O sea, era una cámara, por lo menos grababa. No con una calidad muy decente, pero bueno, por lo menos podía grabar y se me escuchaba. Pues así, grababa así entonces y bueno, grababa con un antiguo ordenador que estaba petado de virus. Porque yo con 14 años, que fue cuando empecé el canal, es que no tenía ni idea de informática. O sea, yo es que descargaba cualquier programa para mis vídeos con virus. Y actualmente ahora ya tengo cuidado. Ahora ya tengo cuidado con lo que descargo. Es que joder, madre mía, qué época. Por lo cual, en ese tiempo, editar, no. Bueno, el primer video... No, es que ni editaba, no hacía ni el huevo. La grabación, sin duda, es como niño ratón, ¿entienden? Pero... Vamos, sí. Es que la grabación, en serio, bueno. Y grababa en el salón, ¿eh? Que eso es el salón antiguo, porque ahora ha cambiado bastante. Joder, el Mugen tenía... El antiguo ordenador lo tenía petado de juegos, ¿eh? Lo tenía petado de juegos y archivos, madre mía. Pobre ordenador, tuvo una muerte, vamos, sufrible. A ver, usted me entiende, usted. El mejor video hasta ahora es de HTP. Mr. Maker anormal. Bueno, eso ni un YouTube Pop Hispano. Bueno. Eso es que ni es un YouTube Pop Hispano. Se supone que tiene que ser YouTube Pop. O sea, ya sabéis, los 7 PHs que se hacen, pero en inglés. Y yo, como en aquel entonces no tenía ni idea de edición, pues yo qué sé. A todo lo le llamaba YouTube Pop Hispano, aunque no lo fuera, pero bueno. Qué época más rara que tenía antiguamente, 2017. What the fuck, esa cara, tío, qué miedo. Tranquilos, yo hablé con él. Ya empezamos a hablar. Estamos lanzando una amistad, creo que... Una amistad, Creo que se viene aquí Guayareño Papu... No, ¿cómo es? Guayareño Papu Israel, Israel, El guay guayareno X el pinche papo. Ya me estoy viendo aquí, Sipshot, vamos. De primeras, ya me estoy viendo aquí una cantidad de Sipshot sobre mí y él. Pero vamos, me estoy viendo, vamos, Sipshot ahora mismo. De muy poco, nueva colaboración. Ole, sí, pues, sí. Pues vamos a criticar los puntos. Bueno, el primer la cara, tío. Negativo del guay guayareno en este caso sería que sube videos muy rápido. Sí, es que tengo una cantidad de vídeos random que se supone que están chulos, pero en verdad no, ¿eh? Es que resulta que yo subo vídeos random cuando me aburro, o sea, cuando no se me ocurre qué subir, pues subo vídeos random, como por ejemplo el del vídeo este epiléptico de Undertale y el del Vegeta 777 gritando. Subo así X vídeos pequeños de corta duración random, que vamos, algunos molan y otros no, pero bueno, ya me entendéis. Aunque antiguamente ya lo hacía, así que no ha cambiado nada la cosa. Que nadie puede entender, ni yo lo entiendo. Joder, me tiene un pedo, qué a gusto. Porque ustedes saben cómo son los contenidos random, te diviertes, tiene el toque como... Oh, ¡Dios! Me hace reír. ¡Oh, qué gases! Y eso ya... ¡Oh! Edición de dioses, chaval, tiene una edición de dioses. Hay personas que dicen que lo cringe no debe dar risa. Hay personas, bueno, depende de qué cringe sea. Sí, puede llegar a dar risa, pero debe estar bien elaborado. También. ¿Cómo te puedo decir? ¿Cómo te puedo explicar? Tienes que saber lo que haces. Porque si no sabes lo que haces, estás básicamente perdido. También. El guay guayanero tiene básicamente videos bastante buenos. Por ejemplo,
un vídeo que habla del machismo. ¡Guau! Wow, el vídeo este del machismo, chaval, ¿eh? Tiene una cantidad de visualizaciones este vídeo, que por cierto, lo hice acompañado de mi novia, ya lo sabéis, Pikachu, que dijo que quería participar y bueno, como no podía comunicarse conmigo, pues he dicho, con Elocuendo, que también a veces me gusta hacer vídeos con Elocuendo, pues lo hice con Elocuendo. Aparte de que Elocuendo para estos temas queda bastante bien, ¿eh? Porque a veces me encanta hacer los vídeos al estilo del 2008, ¿eh? Que también uso bastante la voz de Elocuendo a veces. Kawaii, kawaii, kawaii. Es una mierda ahí. Concuerdo con esa decisión. Vamos, el machismo es una mierda, chaval. Concuerdo 100%. Esos videos ya son buenos para el canal. O gameplays, pero subir cosas random, eso ya no. Como decía, ahí contenido. Tienes razón, compañero, tienes razón. Está el machismo. Me encanta, así con las manos, chaval. No sé ni cómo se llama. Mira este video y no cierro los ojos mucho para... Verás. Atentos a la mejor parte del vídeo que me ha dedicado. Atentos, esta parte os va a dejar, vamos, boquiabiertos. Verás. Madre mía. En serio la cara, tío. Parece que le está dando epilepsia, ¿eh? En serio, tío. ¿Qué cojones? Madre mía. Madre mía. Madre mía, por Dios. El cringe. Mira la cara, por Dios. Cuando las personas dicen que los youtubers que están en polémica no son buenos. A ver, un momento. No, compañero, no es así. El juego de enero estuvo. Uf, la polémica. No sé si os acordáis, sí, esta, la polémica. Todo fue un malentendido. No sé si os acordáis. Que es que tuve un problema con una chica, que al final era una menor de edad. Y joder, madre mía la que se lió, chaval. Es que en serio. ¿Cómo cojones se puede enamorar una menor de alguien que tiene más edad? Es que yo hay cosas que no entiendo. Yo, claro, pensé que tenía mi edad y bueno, la terminé cagando, la verdad. Todo fue un malentendido, porque coño, no sabía que era menor de edad la chica. Menos mal que luego ya me había dicho un amigo por WhatsApp la edad que tiene, con lo cual, pues hice este vídeo, para explicar que todo fue un malentendido, porque es que, madre mía, me pegué un susto que flipas, cuando me di cuenta de que la chica esta tenía menos años, es que, joder, 12 me parece que tiene. En este caso, más o menos grave, sobre alguna... Bueno, por ahí tirando. Random de una niña, algo así, no entiendo mucho, y tampoco me voy a involucrar mucho en este tema. Sí, porque a veces no hay que involucrarse en algunos temas con los haters. Te llaman. Vamos, me aman. Sí, sí. Sí, porque, vamos, lo que tengo que mejorar, aparte de la edición, vendría siendo la calidad de los vídeos en PC, porque en Android más o menos. ¡Ay, coño! ¡Joder! Es que no me acordaba esta parte, ¡qué susto! Coño, qué susto que me he pegado. ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué susto que me he pegado! Verás, otra parte épica. Tarandan. La música de Yoshi Island, chaval, qué temazo. Sin suscriptores. Joder. LOL. Siendo sincero, me lo merecía, XD. Me cago en todo lo cagable. La música de Yoshi Island distorsionada, chaval. Se asustaron. Más tranquilos ahora. Tú debes mejorar solamente en meditación si quieres hacer meditación. Coño, acabo de eructar. O sea, no pido que videos buenos tienes, pero videos enfocados en algo, ¿entiendes? Entiendo. Yo también, cuando chico subía videos así, creo. Yo tuve dos canales y han sido así. Uf. Me sigo remitiendo al día de que quieres esos canales. ¡Ganás! Madre mía. Oro puro en YouTube. Porque te digo al tiro que hay youtubers que no merecen la pena tener tantos suscriptores. Pero tú vas a crecer y vas a ser un buen youtuber. Ole, ole, gracias. Hermosos, divinos, damas, caballeros, guarros, calvos. Guarros, calvos, joder. Aquí. Espero que lo guste esta sección. Me encanta la sección. ¿Esto por dónde va? Vale. ¿Hasta el próximo video? ¡Hala! Saludo general. Bueno, despedida general. Ni 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 ni. We like to party.
What, chaval, we like to party. Qué temazo de los 90, se ha puesto en la pantalla final. Bueno, aquí es donde acaba el vídeo. Mierda, ¿por qué le he dado aquí? Bueno, da igual, da igual. Hasta aquí la video reacción de hoy, chavales. Espero que os haya gustado mucho. Y sí, se me ve otra vez oscuro. No me preguntes por qué, pero es que creo que la tecnología está en mi contra. Pero bueno, da igual. Llegará un día en el que coja y ponga una bomba nuclear la compañía de Microsoft, o yo qué sé. Bueno, si te ha gustado mucho el vídeo, suscríbete, comparte el canal, dan un buen likeazo al vídeo, activa la campana de notificaciones suculentas y el link de la videoreacción estará en la descripción. Bueno, está en la comunidad, con lo cual no hace falta ponerlo, porque está en la comunidad de YouTube y fácilmente os metéis y donde pone Critical Guay Areno le dais, en la que sale de fondo él. Bueno, nos vemos.